este payaso tiene una historia a pura carrera. Es jueves de Quéjese. Este hombre está feliz porque sus hermosuras ganan premios hasta internacionales. Y en los mitos picos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar esas vejigas de la boca o aftas es comer tomatillo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Esto y más hoy en Informe 11. En un rincón escondido de las montañas puntarenenses, un paisaje hermoso se mantiene intacto por años y años. Es el orgullo de una pequeña comunidad donde los vecinos se comportan de manera ejemplar. Es el pueblito llamado Aranjuecito de Sardinal de Puntarenas, un lugar premiado por la naturaleza por su hermosura natural. Pero tiene el valor agregado de que sus vecinos, sabedores de lo que tienen, no dejan que este hermoso lugar se ensucie fácilmente. Jóvenes, niños y adultos tienen la buena costumbre de poner la basura en su lugar y así todos velan por una comunidad limpia y ejemplar. Nosotros aquí en esta comunidad tenemos la buena costumbre de que hace pues muchos años, ¿verdad? Desde nuestros abuelos, como dicen, nos enseñaron a cuidar la naturaleza. Entonces, pues cada uno de nosotros por sí solo, nuestras casas y como se reflejan las calles, pues el diario vivir, que si bajamos, vemos una basurita, la juntamos y la echamos en los tanques de reciclaje. ¿Y cómo hacen para que los niños aprendan de eso, por ejemplo? ¿O es simplemente que ven a los adultos haciéndolo y ya lo hacen costumbre ellos también? Pues yo básicamente lo veo como que es una costumbre, como oye, desde pequeños ven a los padres y a los vecinos recogiendo basura, en este caso, pues entonces ellos tienden a hacer lo mismo, ¿verdad? Aprenden de los mayores en este caso. Los miembros de la Asociación Promejoras, en contacto con los vecinos, se complementan para mantener el orden. Pero no es lo único encantador que tienen los vecinos de Aranjuecito. Yo sé que ustedes tienen acá algo que es el orgullo del pueblo, algo que es digno de conocer, me dijeron. Sí, claro, eso se llama el cañón del río Aranjuez. ¿El cañón del río? Sí, el famoso, el encanto que le llamo. Es un orgullo de la naturaleza para ustedes. Eso es un lugar mágico del pueblo, es el orgullo de aquí. ¿Y se puede conocer? Sí, claro, se puede. En compañía de dos de los vecinos, decidimos llegar hasta el lugar donde se encuentra el orgullo natural de la zona. Y aunque el acceso no es fácil, nos ganó el impulso por conocer lo que promete un espectáculo de la naturaleza. La primera impresión nos la dio un paisaje que repentinamente apareció en el camino. En lo más alto de las montañas, azotadas por el fuerte viento que constantemente sopla, nos detuvimos para ver el paisaje. Seguimos el camino cuesta abajo, buscando otros puntos estratégicos para disfrutar el paisaje y tuvimos un panorama diferente del gran cañón que nos esperaba. Entonces, esto es lo que se conoce como el Cañón El Encanto. Correcto, es el Cañón del Encanto. Así se le conoce. Así le conoce.
aquí estamos, unos 8, 10 kilómetros del pueblo. Correcto, de 8 kilómetros va a ser exacto. De Aranjuecito. De Aranjuecito, Jardín. Esto no es un lugar de muy fácil acceso, no creo que venga mucha gente. No, muy poca gente lo visita, por lo mismo, por el acceso, muy difícil. Pero sí, de vez en cuando se ve. De vez en cuando, sí, sí. Entra alguien a, claro, a hacer una aventura. ¿No lo utilizan para hacer turismo, de aventura, por ejemplo? No, 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 hasta el momento que uno se dé cuenta, no. Ahora, ¿este río que corre acá es cuál? Este es el río Aranjuez. Aranjuez, aguas completamente limpias, por lo que 100% limpias, limpias y muy frescas. Sin perder un solo rasgo de su inmensa estructura, el encanto se mantiene ileso ante el azote del viento y del paso de los años para alimentar el orgullo de los vecinos de Aranjuecito. Y ahora vamos a hablarles de Don Eduardo. Don Eduardo pasó de ser notificador a ser payaso hace 25 años. Él se llama Tata, bueno, el payaso se llama Tata, y junto a Tita, una muñeca, van a cuanta carrera usted se le ocurra, llevando un mensaje del no maltrato infantil. Así que bueno, una labor muy linda que usted tiene que conocer. Su nombre es Eduardo, más conocido como Tata. Detrás de ese disfraz de payaso, Tata motiva a los jóvenes y adultos al deporte y al mismo tiempo a concientizar sobre el maltrato infantil. Ah, esa princesa salió producto de que como yo soy escultor, yo quería hacerme una escultura, pero pesaba mucho. Entonces dije yo, no, mejor me hago algo diferente, pero sí. Es algo como esculpir algo livianito para poderlo andar en la bicicleta y no caerme. Viera que yo corría en atletismo normalmente, como un civil más, pero en unas ocasiones fui a Cartago, a una carrera que hoy precisamente la están haciendo, que es la de la Candelaria. Y yo observé que mucha gente se vestía de personajes diferentes. Y a mí me nació el gusanillo de vestirme de payaso. Y da la casualidad que después de que me vestí de payaso, corrí en mi lugar de trabajo, que era la corte, vestido de payaso, rompiendo todo el esquema ahí de formalidad. Pero me encontré que tenía tres compañeros que eran payasos, que me hicieron payaso de verdad. Entonces ya tengo una trayectoria de 20 años de ser payaso. Cuando yo voy a carreras de ciclismo, como decir la Vuelta al Arenal o a competencias así, competencias relativamente en mountain bike no, pero en bici de ruta sí he competido, pero en mountain bike es diferente. Entonces andar entre cafetales, por lugares que son peligrosos hasta cierto punto, y yo no soy como muy audaz para atreverme a tirarme, caerme en hueco. Tata, ¿qué piensa usted sobre el maltrato infantil? Mucha gente se aprovecha de las circunstancias, a veces de ponen como excusa que estaba borracho, que fue que, no sé, me dieron tantas cosas, un montón de excusas para justificar agredir a un menor, y yo lo considero inclusive algo que no debe ser. Yo trabajé mucho en materia de familia y vi muchos casos de ese tipo, y nunca concebí por qué tanta violencia a nivel de doméstico para las esposas y para los hijos, porque eso era a nivel intrafamiliar. Viera que esa es la parte más bonita, porque los nietos, los hijos, me decían, los nietos primeramente, tata para arriba, tata para abajo. Y curiosamente entonces ya hasta los hijos me decían, la gente me decía, entonces ya me quedé tata. Y yo dije, ese nombre está bonito para ponérselo de personaje a lo que yo hago, de payaso, entonces se lo puse tata.
Una manera de llevar amor y al mismo tiempo crear conciencia para fomentar un cambio en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que todos cuando vemos ejemplos tan bonitos como el de Eduardo no tenemos queja alguna, pero de todas maneras aquí le damos el chance para que usted se queje, ¿qué les parece? Y yo me quejo de la gente que se queja por todo. Ah, muy bien. Sí, y yo sé. No sé, pero que se quejen en serio, o sea, que quejan así, que son unos amargados que solo ven la vida desde lo negativo. Sí, 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 a eso yo también me quejo de esas personas. Sí, 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 de esas personas que por cualquier cosita se quejan. Parten de lo negativo para todo. Así es, sí, de eso me quejo, porque hay cosas verdaderamente importantes en la vida y deberíamos de aprender a dar valor a lo que valor merece. Uh-huh. Así que de eso me quejo esta noche. Nati, ¿usted tiene alguna otra queja? La misma, la comparto. ¿La compartimos? Sí, okay, sí, sí, muy sí, bien, está, muy bien. Está bonita. Bueno, y vamos entonces a ver qué dijo la gente detrás del cartel amarillo. Este quéjese es para los que se quedan en casa. Quéjese virtual. Mándenos su video con su queja al 88 83 11 11 vía WhatsApp. Hola amigos de Informe 11, yo me quiero quejar de los que fuman y roban y de los que no se tapan la boca para toser o estornudar. Yo me quejo de que el mochilero tiene que ayudarme más en la casa, porque tengo la panza muy grande de tener al mochilerito aquí en mi pancita que patea demasiado y casi no me deja dormir, y el mochilero se va de gira, se va a trabajar y me deja los platos del desayuno sucios. Entonces yo me quejo por eso. Mi nombre es Julián Valverde y yo me quejo de que hoy en día las personas no pasamos tiempo en familia. Estamos todos por nuestro lado y eso nos termina dividiendo. Así que hoy aprovechémonos, sentémonos juntos a la mesa, veamos una película, conversemos simplemente y hagamos un cambio. Nosotros los bailarines tenemos gran disciplina. Las personas piensan que solo es mover un brazo y listo, pero no, son demasiadas cosas las que tenemos que hacer. Tenemos que tener disciplina, levantarnos temprano, en comer sano, en ensayar para los próximos shows. Entonces son demasiadas cosas y creo que las personas solo saben criticar, hablar, pero no saben qué es realmente lo que hace un bailarín o un artista en general. Entonces creo que las personas deberían de informarse y poder comprender lo que nosotros hacemos por dar la mejor expresión de nosotros, y creo que los chicos deberían aprender a valorar lo que es realmente el arte. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Ramírez Alvarado, trabajo aquí en Recetas Heredianas y me quejo porque definitivamente estamos viajando sin con 5, 3, 5, 6 pasajeros y me quejo por eso. Quiero quejarme de todos los irresponsables que en este momento se están yendo a la playa haciendo planes de fiesta para el fin de semana, para ir a tomar. No son solo ustedes, somos todos y es la familia de todos, no solo su salud, es la de todo el país. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy llegando de Londres, París, Barcelona y Madrid. Vengo a pedir que me hagan el protocolo para guardar los 14 días que tengo que hacer, que decretó el gobierno. Y en el aeropuerto me dicen que no hay ningún problema, que si vengo infectada puedo llegar a infectar a la gente el domingo al trabajo. Así es como esparcimos esto en el país, porque nosotros venimos de países donde nos han hecho exámenes, donde no nos han dejado pasar, y hoy aquí como si nada. Y yo me quejo que por esas quejas precisamente ya me pusieron a barrer, ¿no? Tengo que limpiar, lavar bien los platos. Ya me pusieron con toda la labor de un amo de casa. Y además lavarme bien las manos para tenerlas bien limpiecitas porque yo me cuido. ¿Verdad, Majita? Por supuesto que sí. Vale, sí. Sigue viendo, porque está sucio ahí, ve. Bueno, ahí los dejo porque ya me regañaron otra vez. Bueno, y ahora sí, ya después de ese bloque de quejas, más adelante tendremos la segunda parte. Es momento de
ir a las soluciones, buscar remedios a los problemas. Ay, sí. Bueno, y si este remedio que nos propone el galán funciona para esto, yo soy una de las que voy a poner en práctica este consejo. Les contamos. El galán dice que para las vejigas en la boca, el tomatillo es la solución y no hay cosa más dolorosa que una vejiga en la boca. Vea, yo pasé hace algunos días, hace como 2 semanas, con una vejiguita aquí, chiquitita, seguro por comer mucho dulce o quién sabe, porque eso es calor en el estómago, decía mi abuela. O también cuando uno se está lavando los dientes y se golpea. Se puede romper, sí, las aftas que llaman los Así dice mi esposo, ¿verdad? Si yo, es que tengo una vejiga, o sea, ¿qué tenés? Una afta. Yo, ay, Dios, bueno, sí, esa cosa. Pero bueno, para el puentico, vejigas. Ajá. Entonces sí, tomatillo, dice el galán, pero ¿funcionará o no funcionará? Vámonos de inmediato a la primera parte del mito tico. Que no es que vinimos a ver si conseguíamos cogidas de café y dice que ya terminaron. Entonces yo decía, tal vez Wilmin nos dé para ganarnos algo. Mira, galancito, yo por Juanita casi que le puedo decir que sí ya. Pero mira, galancito, es que últimamente usted es muy tortero y yo tengo muchas cosas aquí que son valiosas. No, pero digamos, yo tocarle eso, Dios libre, digamos que ella limpia esas cositas y yo limpio lo más, digamos que no haya peligro. Bueno, galancito, vamos a confiar, vamos a trabajar, ok, ya. Sí, ¿okay? Señor, sí, señor. ¿Qué más me siento, Pito? ¿De qué tiene? Usted le hace daño al trabajo. Ay, Pito, no me hace daño el trabajo, no diga eso. Usted sabe que yo siempre soy muy valiente porque tengo unas vejigas en el cielo de la boca y en toda esta parte del labio por dentro. Pues mi alma, sin el labio y todo tiene. Eso es calor en el estómago. Pues mi alma, tal vez Wilvin tenga un remedio muy bueno. Espérese a ver. Voy a ver, ya vengo. Sí, siga trabajando. Sí, Pito. Manamana. Manamana. Mi amor, qué suerte la suya. Gracias a Dios, fin de Wilvin y me dice, esto es buenísimo, vea, tomatillo. Esto es buenísimo, vea, mi amor, esto es estripa, lo pone así en el labio y también lo tiene en la boca. El tomatillo es buenísimo para eso, mi amor. Sí, mi amor. Mucha gente usan manteca de cacao, así antes usaban manteca de cacao en los labios. Bueno, dicen que el agua de sal. Mamá siempre nos ha dicho que el crémor es bueno para tratar las vejigas en la boca. Sí, mi abuela dice que eso es muy bueno y dice que lo recomienda mucho. Ponerse sábila, hojas de sábila, la babita, la sábila, o ponerse tomate. Unas barritas de cacao en la boca, bicarbonato. Para uno tiene calor en el labio, no sé si será bueno, ¿ah? El tomatillo, de tomar bastante malva, mozote y chan. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar esas vejigas de la boca o aftas es comer tomatillo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Bueno, no lo sabemos todavía, pero más adelante conoceremos la opinión del experto. Así que usted no se la puede perder, hacemos un corte y ya casi le contamos. Más adelante,
regresamos con la segunda parte del Quéjese. El ganador internacional de Guarias. Y el desenlace de los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar esas vejigas de la boca o aftas es comer tomatillo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Volvemos! Y hoy nosotras no tenemos quejas. No. Lo que tenemos sí son muchísimas historias que compartirle, así que usted siga disfrutando muchísimo de nuestro programa y de la siguiente historia. Isabel ha tratado con muchos animales en su vida profesional, pero esta vez la misión que tiene es diferente, porque no siempre se trata con un paciente ciego que se rehúsa a ser auscultado. Por su condición física, la lorita se está preparando para una nueva vida. Dentro de poco tiempo, es posible que ocupe un lugar en el asilo de ancianos. Ella vino la trajo el SINAC y fue un decomiso en un allanamiento y viene de Punta Arenas. ¿Y cómo la encuentra de salud? Bueno, ella está bastante delgada. También se pica las plumas, ella misma se arranca las plumitas y lo más grave es que está cieguita. Ah, está ciega. Sí, si ustedes ven, los ojitos se ven como blancos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. ¿Y se arranca las plumas por estrés? Sí, hay varios factores, ¿verdad? Pero lo más probable es que, tuvo una mala dieta. Normalmente la gente les da semilla de girasol y eso no complementa toda la nutrición que ellos requieren, ¿verdad? Entonces, puede ser estrés por una mala nutrición y también normalmente están en jaulas muy pequeñas, ¿verdad? Son animales que están hechos para volar. El asilo de ancianos es un lugar hermoso, donde criaturas que han llegado maltratadas, que sufrieron algún accidente o sencillamente por su avanzada edad, encuentran la paz y atención que necesitan para tener una vida digna. Y no se crea que es un lugar aburrido. Los inquilinos encuentran formas de pasarla bien, ya sea mordiendo a quien los cuida o en este caso prestándose para bromas. Como ahora que decidieron regar el agua que con dificultad se les había servido solo un minuto antes. La mayoría tienen alas quebradas o les falta la cola, ¿verdad? Son animales que por alguna razón han sufrido algún tipo de trauma, puede ser problema nutricional también, ¿verdad? Jaulas muy pequeñas, entonces ellas mismas se han infligido algún trauma, ¿verdad? O alguna otra con la que estuvieran. O sea, esta es una especie de asilo anciano, pero para aves nada más. Correcto, aquí solo tenemos aves, ahorita tenemos lapas rojas y unas loritas copete negro, ¿verdad? Que ellas están aquí un poco más cómodas, tienen más espacio para desplazarse. Usted ve que tienen varias perchas, que son las ramitas, ¿verdad? Para que ellas puedan caminar por ahí, ya que no pueden volar. Por ahora hay pocos habitantes. Pronto una nueva inquilina llegará a ocupar su lugar en el asilo. Llegará sin nombre, porque los nombres y apodos son cosa de humanos, no de animales. Pero lo cierto es que se le espera con ansiedad. Pero empieza a conformarse una familia que promete ser cariñosa. Bueno, vean ustedes, una historia más de las que nos gusta compartirle acá en Informe 11. Pero ahora le hago una sugerencia. Juegue Chances y Lotería, que ahora traen un premio acumulado que aumenta 15 millones los martes y viernes y 20 millones los domingos. Pero además, los sorteos de Lotería Nacional traen premio acumulado que incluye casa. Junta de Protección Social. 175 años de hacer el bien. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar y vamos a hablar de gente famosa. ¿Ustedes sabían que aquí en un pueblo que se llama Corralillo de Piedades, sur de San Ramón? Potrerillos. Potrerillo, por eso digo que no es un corral, es un potrero. Parecido. Mi memoria trabaja por asociación, entonces. Bueno, Potrerillo, allá en Piedades, sur de San Ramón, encontramos a dos figurones que ustedes conocen. Claro, a José Luis Rodríguez y a Miguel Ángel Rodríguez. De hecho, que por eso ese cantón es conocido como el Cantón de los Famosos.
hermosos, sí, vean ustedes. Y no, y lo curioso es que es muy común verlos ahí rodeados de cabras. Imagínense ustedes qué cosa tan curiosa. Sí, sí, no, nada fino así, nada como comiendo así, que caviar. Lo más lindo, lo simple, en lo simple están los mejores momentos. Y ellos eligieron ese estilo de vida y nosotros quisimos husmear a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver entonces de cómo se desenvuelven en este ambiente que nunca los hemos visto. Veamos. Mi nombre es José Luis Rodríguez y no soy el cantante. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, pero no el presidente. Pero somos famosos aquí en San Ramón porque hacemos los mejores productos a base de leche de cabra. Estamos en en el pueblo de los famosos. Ajá. Señor. Aunque uno no es cantante, ni el otro presidente, lo cierto es que José Luis Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez son los personajes más famosos de Potrerillos de Piedad del Sur de San Ramón. Y todo se debe a su trabajo con estos animales. Hombre, que uno sea José Luis Rodríguez y el otro Miguel Ángel Rodríguez. Jay, mira, es curioso eso, pero sin embargo uno se lo toma bien porque es famoso. Sí, sí, aunque sin plata, como dicen. Hay 36 cabras, ahorita ordeñamos 9 cabras. Entonces, ese es el trabajo que hacemos todos los días. ¿Cuánto sacan de leche por cabra? Están de 2.3 litros por cabra. Ya en su taller, José Luis elabora productos con este tipo de leche. Una con muchos beneficios para la salud. El 20% de la población costarricense es intolerante a la lactosa. Esta leche la pueden consumir niños, adolescentes, adultos, que no le va a causar ningún tipo de alergia. Para la gastritis, para las úlceras, osteoporosis, problemas de estreñimiento. Esto es una alternativa natural que la pueden consumir toda la población. Nosotros elaboramos el queso tipo fresco con especias, el queso tipo feta, el queso tipo chevre y lo que son los yogures también. Hacer productos con la leche de cabra ha hecho a estos dos personajes merecedores de diferentes premios, uno de ellos de la Universidad de Costa Rica. Esto fue un reconocimiento que nos dio Propulsa, esto es de la Universidad de Costa Rica por el microemprendimiento del año. Ambos trabajan con cabras hace 6 años y ahora preparan las mejores cajetas del pueblo. Y don Miguel Ángel es sincero cuando afirma que no hay nada más bueno para la salud como los productos derivados de las cabras. Yo me llevé como unos 4 o 5 años botado, mi columna se me abría de viajes, me guinzaban los dos asiáticos, de ir de 8 a 8 de los masajistas, un año. Tomásemos un litro diario de leche. No olvide masajista. Mi hija lo carga todos los días a jalar la comida de los animales. Me compuse. A pura leche cabra. Lo mejor de visitar a este par de personajes es que con ellos se come rico y además saludable. Y aunque no son ni cantantes ni expresidentes, lo cierto es que sí son famosos por los productos que hacen con la leche de cabra.
Ah, pero con razón. Bueno, pues famosos sí son, al final de cuentas, porque en el pueblo todo el mundo los conoce y además se han hecho famosos por las delicias que hacen con esa lechita de cabra. Ya verán ustedes qué diversidad tan grande de productos. Y bueno, lo curioso es que son padre e hijo, ¿verdad? Sí. Y les digo que aunque ustedes no sean el famoso expresidente o el famoso cantante, son privilegiados con esa vida tan bonita que llevan. No, y con esas delicias que preparan, todo eso derivado de la leche, la verdad es que nos deja con la boca abierta y con ganas de comernos todo. Bueno, llegó el momento de seguirnos quejando, pero no, nosotros no es que tengamos así mucha cosa entre pecho y espalda, pero ustedes saben que los jueves siempre nos encanta traer el cartelito para que ustedes se expresen libremente. Bueno, vamos a ver de qué se quejan entonces detrás de nuestro cartel. Este quéjese es para los que se quedan en casa. ¡Quéjese virtual! Mándenos su video con su queja al 8883-1111 vía WhatsApp. Mi nombre es Sandra Torres, vivo en Heredia. Centro, quiero quejarme porque en este momento estoy pasando por una situación de que necesito ir a la clínica a retirar medicamentos de mi mamá, que es una adulta mayor de 84 años. Yo soy hipertensa y por motivo de no poder salir de la casa no puedo ir a traer los medicamentos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, me dedico al taxi aquí en Heredia, y quiero quejarme por la situación por la que estamos pasando. Es muy caótico, problemático. Si esto continúa, vamos a tener que la próxima semana pues guardar los carros, porque la verdad es que trabajamos 15 horas para, bueno, pues no se hace nada, ¿no? Entonces las filas son bastante largas, no se mueven, las calles vacías. Es un gran problema por el que estamos pasando. Mi nombre es Mauricio Álvarez, vivo en Heredia y quiero quejarme de que tengo una soda y en realidad que ha bajado mucho, la gente no quiere ni salir de las casas, no quieren venir. Entonces, como pueden ver, todo pasa así todo el día, las mesas solas. Entonces, de verdad que esto es algo terrible y quiero quejarme de eso. Bueno, yo me quiero quejar. Bueno, me quiero quejar de que clubes por Cartagena, señores. Así que, bueno, oye, no queda campeón, no gana. También me quiero quejar de que Costa Rica solo utilizan paracetamol para curar todos los males. Parece que es la solución a los problemas con el coronavirus. Hola, mi nombre es Melanie y yo me quejo de que acá en Costa Rica casi no se le da mucho apoyo a las personas que estudian algo que tenga que ver con arte. Algunas personas que estudian actuación o música tienen que salir del país para poder empezar su carrera como artista. Bueno, yo me quejo principalmente de la organización de la IA, que lleva prácticamente haciendo trabajos en la carretera principal que pasa por mi casa más o menos desde noviembre del año pasado. Y quién sabe por cuánto más se va a extender, porque si salen en este momento solamente hay 3 personas trabajando en el mismo proyecto. Y ese no es el problema principal. El problema principal son las constantes regulaciones del servicio que sufren las diferentes comunidades de la abuelita. Yo me quejo de los profesores, me quejo de todo. ¿Por qué? Porque nos están haciendo un spam con un montón de informaciones, archivos, documentos, tareas, trabajos, que tenemos que hacerlo hasta también los fines de semana. No son vacaciones, pero tampoco es explotación. ¡Ayuda! Muchas gracias a todas las personas que siempre nos escriben y nos alaban el trabajo que hacemos como equipo. De verdad que nos complace muchísimo y por eso nos inspiramos para traerles a ustedes cada noche las mejores historias, como esta que vamos a disfrutar de inmediato. Ha hecho su vida en estos terrenos, donde ahora existen algunas casitas, pero que antes fueron extensas propiedades sembradas de productos diferentes. Tal como ha sido su vida, con la pala aferrada a las manos. Don Carlos,
lo detengo un momentito. Sí, claro, claro, con mucho gusto. Una pregunta. Dígale. Yo soy muy curioso. Ajá, está bueno, claro. ¿De qué se trata ese oficio que está haciendo? ¿Cómo se llama? Esto se llama, cuando era en café, llamo aquí a una hilera de café, aquí la bolsa. Sí. Lo que llamamos una calle de café, esto se llamaba raspa botada. ¿Raspa botada? Sí, que lo hacía en el verano. Pero entonces, le voy a decir una cosa, don Carlos. Valiente usted. Por eso me detuve a verlo. Ajá. Porque con esa pared y ese tamaño no es cualquiera. Bueno, y era que antes eran, esta pala está gastada, porque antes eran como así. Sí. Porque esta está gastada, ya, esto es una pala número 6. ¿Eso es el número 6? Número 6. Ajá. Es la más grande que hay, ¿no? No, había un número 7 y número 9. Bueno, hagamos un trato, termine ese trabajo y yo lo espero ahí para que hablemos un poquito de esa pala que tiene usted, que me interesa. Pero ¿no me la va a comprar? Depende de lo que cobre, si la cobra por peso no se la compro. Está bien. A pesar de que fue siempre una persona aferrada al trabajo fuerte, nadie puede decir que se haya convertido en un hombre amargado. Todo lo contrario, amable, servicial y de buen carácter. Él terminó la tarea que había empezado por la mañana y luego se fue a completar la conversación que iniciamos. Se me hizo larga la espera, pero vale la pena. Ahora sí, gracias por venir, don Carlos. Permítame para ver esta pala, que es la que me tiene a mí con el clavo. Esta palita, ¿es antigua? Ah, sí, claro. Esta pala debe tener, no sé, unos 60 años. ¿Cómo? ¿De tenerla usted? Bueno, de tenerla yo no, pero estas palas salieron, sí, hace como unos 60 años. ¿60? Sí, pues después ya... Es pesadita. Es pesadita. ¿Qué marca es? Esto no estoy seguro, pero creo que puede ser muñeca negra. Ay, lo hice con todo orgullo usted, ya sé por dónde va el asunto. Como muy seguro no estoy, pero puede ser. Sí, puede ser muñeca negra. Puede ser muñeca negra. Entiendo que es toda una autoridad en palas, ¿verdad? Ah, sí, claro. Sí, pero sí. Estaba yo viendo aquí, mientras usted venía, don Carlos, y venga, hágase para acá, porque yo estaba viendo toda esta colección que tiene aquí. ¿Para qué tanta pala? Ah, es que todas se ocupan. ¿Todas las ha usado en algún momento? Claro que sí. ¿Esta, por ejemplo, qué? ¿Para qué la usa? Estas son para hacer huecos, que llamábamos. ¿Esta para qué es? Esta, bueno, hace la misma función de esta. ¿Es la misma? ¿Esta otra más pequeñita? Esta es para arrancar troncos, que llamábamos. Ah, arranca troncos. Sí, o para hacer desagües. Como buen trabajador, conoce bien el equipo con que labora y para qué se utiliza. Estoy entendiendo, cada una tiene su... Sí. Cada, ¿esta qué? Esta es la misma función de esta, nada más que es como para trabajar en algo más grande. ¿Más grande? Más grande, ¿cómo se le llama? ¿Palón o no? O limpiar desagües. Esta es la pala maizola. ¿Maizola? Maizola, sí. Ah, bonito nombre. Yo entendía que maizola era un toro o algo así, una res. ¿Y esta otra? Esto le llamamos palín. ¿Palín? También esta es más moderna, esta herramienta es más moderna. ¿Sí? Salió para también arrancar troncos. Don Carlos, ¿y ese bejuco? Ese bejuco es para hacer canastos, como ese que está ahí hecho. ¿Hace canastos también? Ah, sí, claro. Protegido a la sombra de un árbol, con cuchillo y bejuco en la mano, don Carlos no se cambia por nadie. Alguna forma le sacará al bejuco, tal como lo hizo en otra ocasión con este canasto que elaboró para su nieta. Sus manos expertas lo delatan como un trabajador que no aflojó nunca y que desea seguir produciendo hasta el último de sus días. Bueno, y así hacemos el segundo corte de la noche. Y ya casi continuamos con más historias y, por supuesto, con la respuesta del mito tico. ¿Quieres saber si el tomatillo funciona para las aftas o para las vejigas? Ya casi le contamos. ¡En minutos! Este hombre recibió un premio internacional mientras realizaba la entrevista con nosotros, gracias a sus guarias. Y el desenlace de los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar esas vejigas de la boca o aftas es comer tomatillo. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Regresamos! Gracias, amigos, por continuar con nosotros y es momento de seguir con más historias. Pero vean, como yo no canto nada,
Y Nati sí canta. Ah, claro que sí, que es una variante. Ah, sí, claro. ¿Vos te acuerdas de esta canción? Es que si yo la canto, los amigos aquí televidentes van a apagar el tele, no es la idea, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esta era? De esta. Sobre la tapia en tejada. La de la Corina Morada. Sí. Vamos a ver. Sobre la tapia en tejada, sus pétalos suaves agita. La linda guaria morada, flor de esta tierra bendita. ¡Qué linda! ¡Ay, sí! ¡Ven, qué bonito! Les estamos hablando de esta bella orquídea que le dio vida justamente a esta canción. Sí, qué linda, ¿verdad? Uno si se pone a desmenuzar esa letra, es bien bonita, bien poderosa, y uno dice, bueno, ¿y cómo no tener tanta inspiración por una flor tan linda que además nos representa muchísimo a nivel mundial? Y es que encontramos en Tuetal Sur de Alajuela a un hombre que tiene la dicha y el talento de poder sacar de las mejores flores de este tipo a las plantitas que él cuida. Bueno, una tarea bastante complicada. Vamos a conocerlo. Desde muy joven y por tradición familiar, Christopher ha trabajado con ganado. Tiene buena mano para los animales. Pero fuera de sus labores diarias, él es un apasionado de la más bella flor nacional. Qué hermosa está mi Rosenda. Qué ramos más hermosos me diste. Tan linda ella. Qué linda está mi carpintería. Qué buenos ramos me dio este año. Está tan hermosa. ¿Cómo no recordar, Christopher, la hermosa canción de los Talolingas, La Guaria Morada, con estas bellezas que justo en este momento están floreando, pero una pasión que inició hace mucho tiempo? Correcto, desde mis 13 años yo empecé a cultivar las guarias. Muy joven, ¿qué fue? ¿Que andabas detrás de ellas? ¿Te llamaron la atención? ¿Qué fue? Primero empecé con otro tipo de plantas que eran igual orquídeas y ya después pasé, digamos, conocí la guaria morada como tal y empecé a cultivarlas y a desarrollar. Y con algunos amigos fui consiguiendo distintos tipos de plantas de diferente genética. Así que son muchos los años que Christopher le ha dedicado a estas plantas. A sus queridas orquídeas. Pero no solo las cuida para alegrar su hogar, sino que poco a poco fue entrando en competencias nacionales y extranjeras con muy buenos resultados. Y es que nada más pongan atención, más de 1200 plantas en este vivero aquí en la casa de Christopher, pero no todas son campeonas, no todas han ganado premios en el exterior y tampoco todas tienen nombre. ¿Cómo se llama esta planta? Correcto, esta planta es una guariante Skinnery Rosa Rosenda. Es una guaria morada, pero de variedad rosada, que obtuvo un AM hace alrededor de unos 3 años. Acá. ¿Un AM es un premio? Un AM es un premio, correcto. ¿En el extranjero? No, acá en Costa Rica. Okay. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué fue tan premiada? Estas plantas tienen que tener unas muy buenas características, digamos, la forma del labelo, el tamaño de las flores, y ella tiene todas esas características, por eso recibió ese premio, comparándola con muchas plantas en esa exposición en el momento. Esa anterior que vieron se llamaba Rosenda, pero esta que tenemos acá tiene un nombre también muy particular, y es que hoy ganó un premio internacional estando aquí nosotros, ¿verdad? La verdad es que bastante la alegría, me imagino, para vos, pero además lleva tu nombre. Correcto, muy bonito. Yo hace muchos años yo quería tener la oportunidad de ponerle el nombre a una de mis guarias, de unas guariantes Skinny. Entonces aproveché la oportunidad y le puse Christopher Arias Alfaro. Claro, cuando ganan un premio se les solicita un nombre y ese ya queda para siempre. Exactamente, cuando ganan un premio ellos piden un nombre y queda así en la revista de la American Orchid Society. Ok, así que el nombre de Christopher pues ahora quedará ahí en la lista de premios importantes y obviamente en esta planta que, como muchas otras, pues has dedicado mucho tiempo y también mucha pasión, ¿sí? Mucha dedicatoria para tenerlas así hermosas y que cada día estén más bonitas y puedan dar mejores flores.
Una pasión que da las más bellas flores todos los años. La buena mano de Christopher, un enamorado de nuestra Guaria, símbolo nacional. Y ahora sí llegó el momento de presentarles la respuesta del mito tico de hoy, en el cual el galán nos tiene una propuesta para eliminar las vejiguitas que se hacen en la boca. Él dice que el tomatillo es la mejor solución, pero ¿qué piensa el experto? ¿Qué dice al respecto? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Bueno, ya estamos en la clínica de nuestro especialista para conocer si realmente el tomatillo funciona para eliminar esas vejigas que nos salen en la boca. Acompáñenme para conocer la respuesta. Muchas gracias, doctor. Vengo a molestarlo porque fíjese que quería saber si ese tomatito el tomatillo de monte, ese que uno encuentra a veces en las carreteras, funciona para la gente que tiene vejiguitas en la boca o las aftas. Las aftas son uno de los dolores de cabeza de la medicina y efectivamente el tomatillo es un fruto muy refrescante que puede ayudar porque esto ocurre por calor en el aparato digestivo, lo que Elizabeth Tacharán llamaba la fiebre interna. Entonces cuando uno come mucho alimento cocinado y poco alimento crudo, el cuerpo se va fiebrando. Te voy a dar un ejemplo, uno se come un pedazo de papaya de desayuno y al ratito tiene hambre, ¿cierto? Correcto. Pero si usted desayuna pinto, ¿qué más le ponemos? Plátano maduro. Plátano maduro. O sea, cosita más. Huevo frito. Entonces, ya esas cositas, el cuerpo dura más y entonces a mayor movimiento, mayor calor. Ahora vea qué interesante. Aquí tenemos una colaboradora que queremos mucho y le estamos poniendo una compresa húmeda para sacar la fiebre interna. Entonces, nótese que son telas que la gente puede conseguir porque esto es simplemente manta, ¿ves? Es una manta. Pero esta viene solita y esta viene doblada, o sea, viene doble, ¿lo ves? Doble. Exactamente. Entonces, la que va doble la dejamos aparte y esta la vamos a mojar. Pues voy a mojarlo un poquito. Esto es estupendo para dormir. ¿Ves? Lo mojamos, lo escurrimos, lo volvemos a mojar, ya está. Y ahora se lo vamos a colocar. Ya usted es como medio asistente mía, ¿verdad? Sí, la vamos a bañar. Eso. Entonces vea, aquí están los bordes costales y aquí están las espinas ilíacas. Se coloca de borde costal a espina ilíaca. Vea qué bonito que queda. Esto hace que la pancita se desinflame, se expulsen los gases. Esas pancitas grandes llenas de gases desaparecen. Esta que está seca se coloca encima. Y como cuando las señoras fajaban un chiquito, que el ombliguito, ¿se acuerda que le fajaban? Sí. Ok, hacemos esto bien fuerte, lo presionamos acá, y ahí quedó, y ahora le damos vueltita por aquí. ¿Viste? Y listo. Listo, exactamente. Y le ponemos una gasilla o terminamos de colocarlo en esta forma. Y entonces la persona duerme así, se siente una frescura increíble y a medida que la compresa húmeda se va calentando, va sacando la fiebre interna del aparato digestivo. El aliento amanece puro, se quitan los gases, desaparecen los dolores de cabeza. Entonces, para que lo hagan en casa, esta es una tela que es franela, ¿de acuerdo? Que es la que va encima, y las demás son manta. Incluso toque que ya está poniendo calientito. Siente el calor que va sacando, ¿cierto? Sí. Es fabuloso. Se coloca húmeda y de inmediato hay una reacción de calor. Todo el calor del aparato digestivo va saliendo y van desapareciendo los gases. Esas aftas o esos fuegos en la boca son por exceso de calor en el aparato digestivo. Entonces, eso es lo que hacemos. Les voy a mostrar cuáles son las tres telitas, ya por último, para que lo puedan hacer en casa. Doctor, ¿y qué alimentos o qué deberíamos de comer o consumir esos días que tal vez tenemos ese malestar? Excelente pregunta. Una comida blanda, por ejemplo, un purecito de papas, unas verduritas, una avena en la mañana. Fabuloso, la papaya con linaza, es estupenda para refrescar. Entonces vean cómo viene la tela. Esta es la tela larga, que lo que es una franelita. Aquí viene esta, que es una manta. Y esta es la manta que no está duplicada. Esa es la que vamos a mojar. Sí. Y esta es como un saquito, ven, que estaba doble. Y esta es la que se coloca encima. Y eso es todo. ¿Qué le parece? Me parece excelente para que la gente lo haga en casa, ¿verdad? Sí, muy bueno. Entonces, doctor, ¿este mito del tomatillo es falso o es verdadero? Este es verdadero y muy bueno ponerlo en práctica. Claro que sí.
esto es buenísimo, vea, mi amor, esto es chipa, lo pone así en el labio y también lo tiene en la boca. El tomatillo es buenísimo para eso, mi amor. ¿Seguro, Pito? Sí, mi amor. Uy, ojalá, porque agarre, esto me aguanta. Sí, pero así lo, se lo hace así, eso es, y se lo echa así. Galán. Ah. ¡Felicidades! Este mito sí funciona, pero también la recomendación del doctor de utilizar paños fríos. Si no, mi amor, eso es muy bueno, pero si no, ahora pasamos a la farmacia, o si no, hay que ir donde un doctor, mi amor. Hija, pongámonos las pilas, venga, porque si no, va a ver que es... aquí duramos con el trabajo. ¿Cómo sigue, mi amor? Ay, Pito, se me está aliviando mucho. Bueno, eso es buenísimo, eso es buenísimo. Pues mi mamá, que le... ¿Usted se acuerda de esta rocola, mamá? Yo las he visto, pero yo no sé nada de eso. Ah, esto bailaba la gente antes y todo. Uno le echaba una moneda, digamos, y usted escoge aquí la canción, ¿ves? Porque aquí está. Entonces usted escoge. Vea, digamos esta. Vea. T7, eso es un musicón. Más vea, ahí hay una moneda. Espere, pachas. Seguro para eso, para los clientes. La verdad. ¿Usted ha sido un pito? Ay, a ver. T7. ¡Eso, pito! ¡Galán! ¡Galán! Yo no los puedo hacer a trabajar. Juanito, usted está portándose igual que Juana. Hágame el favor, se levante aquí. Hágame el favor, se levante aquí. Por favor, se levante aquí. Bueno, gracias al experto que siempre nos da muchas recomendaciones y nos aclara todas las dudas. Y ahora sí, les tenemos que decir hasta mañana, si Dios quiere, porque se nos fue la noche volando. Se nos fue rapidísimo, pero bueno, ya ustedes saben que mañana tenemos un programazo también, así que les mostramos un poquito de lo mucho que ustedes verán. Este viernes en Informe 11, El Aventurero nos trae un episodio más de sus exploraciones, el Nimbú. Y el heredero de Tobías Bolaños nos muestra sus tesoros. Viernes 9 de la noche, Informe 11. Bueno, amigos, y así nos vamos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que Dios los bendiga y ojalá que nos puedan acompañar mañana. Nos hacen muy felices, de verdad, cuando sabemos que están ahí disfrutando de nuestro programa. Así que desde ya los invitamos. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.